Hello, good evening. Good evening, teacher. Hey, how are you? I'm fine, and you? Very well. Welcome to the class, Genesis. Good evening, teacher. Hello, good evening. Me estaba dando problemas de contacto. ¿En serio? Sí. Okay. Lo bueno es que ya está acá en clase. Bueno. Okay. Hi, good evening. Good evening. How are you? Fine. Good. Welcome to the class. Ahí está, ya. Macizada. Nice. Vamos a esperar un par de minutos a los demás compañeros a ver qué tal. Good evening. Hello. Tell me, how are you? Welcome to the class. I'm so teacher. And you? Why so? Ay, un gran tráfico que había, horroroso, bajando los chorros. Yo salí a las 3:30 de San Salvador y he venido a las 7:30. No le creo. Tocó pesado. Horrible. Lo bueno es que ya está en casa y que ahora ya es jueves, ya mañana viernes y se acerca el descanso. Ay, sí. Good, good. Hello, good night. Hello, good evening. How are you? Fine, fine. Very good. Thanks. Welcome to the class. Hello, Jose Miguel. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Welcome teacher, to the class. Ahorita voy en camino y mi teléfono se va apagando. Híjole, okay. Ojalá que pueda llegar ahí a rápido para poder. Sí, rápido. Sí, rápido. Solo por si me desconecto es porque ya murió. Okay, that's good. Thank you. Hello, Yuri. Welcome to the class. Hello, Nora. Good evening, teacher. Good evening. Okay, vamos a esperar un minutito más para reiniciar la clase. Hello, teacher. Hello, good evening. Ahorita voy a tener a apagar el micrófono, estoy en otra clase todavía. Ok. Ahí va a hablar de, no sé, contabilidad en inglés. Accounting. Accounting, yeah. Hello, Elvin. Good evening. Good evening, teacher. Welcome to the class. Thanks. Good, good. Bueno, qué nice que bastantes ya están conectados a esta hora, ¿verdad? Vamos a iniciar siempre revisando. Vamos ahora a revisar la tarea de esta noche y la de mañana y el examen final. La recomendación es que entre hoy y mañana, en el día, antes de la clase, terminen todo, ¿verdad? Esa es la recomendación. Terminar todo ya y pues a solo esperar el final de la clase mañana, la encuesta que hay que hacer, ¿verdad? Recordemos que mañana nos toca hacer la encuesta. Hay que tener abierto ahí una computadora o una manera fácil de copiar y pegar en encuesta. Y pues eso nos va a ayudar a que sea rápido y que podamos continuar con la clase. A las 8:25 estaremos haciendo la encuesta mañana. Entonces, teacher, tratemos. Hola. La del maestro no me cayó. Ok. Hagamos una cosa. ¿Alguien más la tiene? Igual a mí. Igual a mí no me cayó. ¿A alguien sí le cayó? Solo la del maestro. A ver si la mando yo. Esperen. Vaya. La del maestro, no la de INSAFOR, ¿verdad? Y le pone ahí que es la del maestro para que todos abren el link y ahí ya. Solo de enviarla, ¿verdad? Okay. Bueno, thank ahí you. Voy. Ok. Very good. Yeah. Hello, Elsie. Welcome to the class. Sí, a mí tampoco me cayó la del maestro. Vale, entonces, ahí en el chat grupal lo va a compartir Juan Ricardo. Solo verifica que sea la del maestro, la individual, y no la de toda la clase, que es la de INSAFORP. Esa sí la pueden llenar cuando usted quiera. Pero la que es de INSAFORP, la que viene el link con toda la información, esa no, ¿verdad? Esa la vamos a hacer mañana. Good evening. Welcome to the class, César. Good evening. Thank you, teacher. Ok. Ah, es la de satisfacción, teacher. Es que las dos son de satisfacción, pero la que tiene toda la información, el correo, el código de la clase, esa no, esa es la de mañana.
No, pues. No, no me ha caído la otra. Bueno. Si alguien le ha caído, la puede compartir, pero que sea la del maestro, la individual, ¿verdad? Si no le ha caído a nadie, pues esperemos y solo hacemos la otra. That is not a problem. Ok, vamos entonces a revisar. Les comentaba que vamos a revisar la tarea de hoy, que es la 18. Y luego vamos a revisar la de, bueno, no, la de ahora es la, bueno, la de ayer es la 18. Vamos a revisar la de hoy en la noche, 19. Yo me adelanté, teacher. Gracias al Señor, está bien. Entonces. Oh, la 19 y la 20. Va, está bien. Eso está bien. Ya mañana tendría que estar hecha en el día, compañeros. Yo sé que si en la noche no tienen mucho chance, hagamos, pueden hacer las tareas ahora y el examen mañana antes de la clase, para que todo esté ya nice, que esté terminado y no vaya a cerrar la plataforma y a ustedes les falte alguno, ¿verdad? Entonces, esa sería la recomendación. Esta es la de ayer en la noche, que es la 18. Choose the correct question. Ok, in the number one, ¿cuál sería la question, la correcta? Close your link, my pen. O sea, sería la segunda, ¿verdad? Could you lend me a pen? That is the correct one. Number two, ¿cómo sería? Which one? Could you read this report, please? Could you write these reports, please? Very good. La segunda no se puede porque no tiene verbo, ¿verdad? O sea, no tiene verbo. Y la otra tiene ing y no lleva verbo to be. No se puede. También. So, the number three, are you? Bueno, ¿cuál sería la respuesta? Could you help me? Sin ese, ¿verdad? Porque eso no es presente, simple. Number four. Chloe Brown, your notebook. Could I borrow your notebook? Vaya, en esta está bien interesante porque arriba teníamos lend aquí en el número uno. Y en esta, en el número cuatro, tenemos borrow. ¿Qué es lend en español? Lend es prestar. Prestar, cabal, prestar, cabal. Prestar. Ajá. Y borrow. Prestar. Tiene que ver con el dinero. También es prestar dinero. También es prestar. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? El asunto es que en español nosotros decimos prestar como sea, ¿verdad? En cambio, acá en inglés, cuando yo digo lend, voy a usarlo así. Could you lend me? O sea, tú me vas a prestar a mí. Cuando la otra persona me va a dar, entonces el verbo es lend. Pero borrow es cuando yo pido prestado. Podría yo pedirte prestado, notebook. Entonces, en español es la misma palabra, prestar, pero en inglés no. You lend me, ¿verdad? I borrow. Así sería la diferencia de esta. ¿Alguna pregunta? O sea, que lend es de algo que como afirmativo, que va a prestar. No. Pues, las dos pueden ser afirmativas, pueden ser negativas, puede ser como usted quiera. No, es que afirmativo es como decirle algo seguro, pues. O sea, ajá. El otro... En el borrow es prestar, pero algo así como me puedes prestar, pero no sé si me lo va a prestar, ¿verdad? No, las dos son lo mismo, puede ser lo mismo. La única diferencia es que cuando yo uso lend es cuando estoy diciendo algo así como me podrías tú prestar. O sea, la acción viene de tú, de tu persona hacia mí. Could you lend me? Entonces, no tiene que ser necesariamente you. Puede ser otra persona, pero esa persona va a prestar, va a dar, ¿verdad? Esa es la palabra clave, dar. En cambio, borrow se refiere a pedir. Yo estoy pidiendo que me prestes. Entonces, yo estoy solicitando. En la otra, no sé cómo explicarlo, pero en esta, cuando yo digo could I borrow, yo necesito que tú me des, y en la otra es dame, tú dame, no sé si se entiende. Una es
El verbo uno, el lento. Ajá. Borrow, teacher, borrow es como préstame dinero. Uh-huh. Y lend quizás como dame, que dame comida. Es que esa es la parte complicada. No, quizás no. En español es lo mismo, nosotros decimos lo mismo. En cambio, dame en inglés, comida, en inglés la diferencia de lend, digamos, lend es cuando tú me das y borrow es cuando yo pido. Esa es la diferencia. O sea, si yo digo, could you lend me a pen? Estamos hablando de, ¿podrías darme un lapicero? ¿Verdad? Y en la última, en borrow, sería, te quiero pedir. Yo te quiero pedir que me des un lapicero. Algo así sería la diferencia. O sea, que es como que en lend es, yo le doy a usted, pero en borrow, usted me está pidiendo a mí. Ah, esa es la diferencia. Es la única diferencia. Y se puede usar de cualquier manera. La parte complicada es el sujeto. O sea, cuando yo ocupo lend y yo ocupo could she lend me a pen, yo le estoy diciendo a ella que me dé. Entonces, ella está haciendo la acción. La acción es que ella me dé. En cambio, en borrow, la acción siempre la hago yo. Yo estoy pidiendo. Le puedo pedir a ella que a mí me preste. Entonces, va a ser I borrow siempre. Entonces, aquí, por ejemplo, en la primera, yo puedo decir, could she lend me a pen? Y estaría bien porque ella está haciendo la acción. Pero en la de abajo, en la de abajo tendría que ser, could I borrow her notebook? El de ella. Yo estoy solicitando el de ella. Entonces aquí siempre va a ser I borrow. Y luego el de ella, her. Entonces esa es la diferencia, el sujeto. El sujeto de la acción, ¿ok? La última, could you, ¿cómo sería? La segunda. La segunda no es. No es. La última. La última sí es. Very good. Could you tell me the time, please? Entonces, ¿por qué no la segunda? Porque la segunda dice tells. Tell. Con esa tercera persona, la cual no existe porque estamos usando un modal. Ok, good. Ahora, la de esta noche es la 19. La 19 dice choose informal requests. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? ¿Cuál es el informal request y cuál es el, o sea, el más informal es el que vamos a darle clic? Hay uno que es un poquito más formal que el otro. Entonces, simplemente es de venir y escoger cuál es el que más, es más informal, de acuerdo al modal. El modal me va a decir cuál es el más informal. También, si pueden ahora, mañana en el día, antes de la clase, hay que hacer la tarea 20. Entonces, aquí sería choose can or cool. Escoja si va a ser can o si va a ser cool. ¿Ok? Simplemente es de venir a escoger, ¿verdad? Es muy parecido a las otras que hemos estado haciendo. Y también, compañeros, hay que hacer el examen final. Todos estos, los tres ejercicios, hay que hacerlos antes de la clase de mañana. Lo puede hacer ahora en la noche, se puede levantar a las 2 de la mañana a hacerlo. Lo puede hacer en la mañana, como a las 10 de la mañana, tomándose un cafecito. ¿Y cuánta pregunta es el examen, teacher? Esto es bien importante. Este es el examen final, ¿verdad? Tiene 4 partes. Cada parte tiene, igual que los otros, 5 preguntas. Eso quiere decir que cuando yo termino esta parte, me voy para aquí arriba y hago la segunda parte. Cuando termino la segunda parte, me voy para arriba y termino la tercera parte. Hoy o mañana antes de la clase. Ahí está bien. Y luego hacemos la parte 4 para que mañana estemos al día, hagamos la encuesta, hagamos un par de prácticas, terminamos la clase y ya el sábado pues ya no vamos a deber nada, ¿verdad? Simplemente va a ser de que yo mande las notas a INSAFORM. Eso sería todo. Pero recordemos entonces que hay que hacer la 19, la 20
Y el examen final que consta de cuatro partes muy fáciles. Casi todas son, bueno, todas son de darle clic a una opción, ¿verdad? Viene, le da clic. And that's it. ¿Alguna pregunta o duda con esto? Una duda, teacher. Dígame. Usted va a seguir con nosotros siempre en el tercero. Ese no lo sé, fíjese. Esa sí es una respuesta. Que a mí de repente me mandan ya cuando vamos a iniciar, unos dos días antes me mandan con ya quién voy a estar y qué sí. Módulo vamos a dar. Y pues ahí me empiezo a preparar para ver, ¿verdad? Pero si estamos juntos, it will be a pleasure. A pleasure. Of course, any other question? A question. Teacher. Dígame. Nada más yo estaba escuchando lo que estaba explicando ahí el compañero, lo del, cuando estaban haciendo lo de la actividad de ayer. Ajá. Lo del lens y el otro. Ajá, borrow. Borrow. Uh-huh. No me quedó así bastante clara la idea de cuál era la diferencia y o sea, cómo se le daba uso a cada uno. Ok, sí, es un poco complejo. Es diferente al español porque en español solo tenemos una palabra que es prestar. Entonces, teacher, dígame. I'm sorry, ahorita voy a poner mi teléfono. Ah, ok, bueno, ojalá llegue ahí a tiempo para no perder sí, tanto. Sí, sí. Okay, esperamos. Ok, good. Bueno, entonces, tenemos dos verbos. Los dos significan prestar. ¿Cómo los uso esos en inglés? Lend. Es cuando yo te estoy pidiendo que tú me des. O sea, la acción la haces tú. Por eso es cool. You lend me. Entonces, la acción está hecha por la otra persona. Yo estoy pidiendo. No. El otro me está dando. Me está dando. Ajá. Sin yo pedirle. Ajá, el otro me está prestando. Lo que pasa es que en español yo puedo decir, te puedo pedir prestado o me prestas. ¿Verdad? Esta es la misma palabra. En cambio, en inglés, si yo digo, me prestas, o sea, ese sería lend. Me prestas. Préstame. Pero si digo, borrow, could you borrow, es, ¿te puedo yo pedir prestado? Entonces, en el lend, tú haces la acción. Me prestas, préstame, dame. Y en borrow, yo estoy solicitando, yo hago la acción. ¿Me podés dar prestado? Esa es la diferencia. Ok, teacher. Thanks. You're welcome. Any other question before we continue? No questions. Ahora no hay lluvia, ¿verdad? Nada se ha trabado bien. Nice. Vamos a pasar lista entonces. Recordemos que hay que hacer las actividades todas entre hoy y mañana, antes de la clase, para poder revisar si tienen preguntas, si hay dudas, porque como es la última clase, ¿verdad? Si hay dudas, ya no va a haber respuesta. Entonces, hay que hacerlo entre hoy y mañana, antes de la clase. Pasamos lista. Let's see how it goes. Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Here. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Present, teacher. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Here. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Here, teacher. Good. José Miguel Azenón Peñate. Ah, él estaba, pero se salió. Juan Josué Morales Pérez. Present, teacher. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present, teacher. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Here, teacher. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza.
Yo la vi por ahí, pero quizás no. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Teacher, present. Ah, está con lag. Ok, good, thank you. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Presente, teacher. No puedo hablar. Ok, no se preocupe. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present, present. Good. Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. Josué Isaac Gómez Rivas. Present, teacher. Good. Present, teacher. Ok, good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Ok, my friends, vamos a entonces iniciar lo que yo pensaría que ya es el último tema. Ya mañana va a ser repaso, vamos a hacer práctica, vamos a hacer la encuesta. So this actually is the final topic. Este es el tema final de todo y mañana pues nos toca hacer repaso. Vamos a, permítame, a chequear acá. Ah, here is it. Okay. Okay, so what we're going to check today is how to use can for informal requests. Can, bueno, vamos a ver un par de modas, ¿verdad? Para que tengan una idea. Tenemos varios modos. Quizás acá este es donde hay alguna confusión. Cuando usamos may, cuando usamos could o cuando usamos can. No hay una diferencia así tan grande, ¿verdad? Entonces, for asking for permission, cuando hablamos de pedir permiso, podemos usar may. May I ask a question? Por ejemplo, podemos usar could. Could I sit here? Podemos usar can. Que I use your pencil. Ahora, may es bien formal. Es lo más formal. O sea, si yo ocupo may, estoy siendo muy formal. May I go to the bathroom? May I eat in the class? Por ejemplo. Siempre una pregunta con may es formal. Luego, en intermedio, tenemos could, que es no tan informal ni tampoco tan formal. Podemos usar could con la misma pregunta. La pregunta puede ser la misma. Por ejemplo, may I ask a question? Could I ask a question? Y la última también puede ser la misma pregunta. Can I ask a question? Pero can es muy informal. Esa es la diferencia. Entonces tenemos los tres modos para pedir permiso. May, could, and can. May, muy informal. Could, más o menos. Can, muy informal. Questions about that? Do you have any question? Este, las tres es, en teoría significan lo mismo, ¿verdad? No es que signifiquen lo mismo, se pueden usar de una manera similar. Porque may es de poder, esa sí es para pedir permiso. Cool es podría, ¿verdad? Podría sentarme aquí, podría hacer esto. Y can es poder de habilidad, pero se puede utilizar para pedir permiso. May dijo que era poder. O sea, poder también. De poder, puedo, pero ese sí es solo para pedir permiso, no para habilidad. Ok, thanks. Good. Luego tenemos para dar permiso. Formal, podemos decir también may. You may borrow my car if you are careful. Entonces tú puedes pedirme prestado mi carro si tienes cuidado. Puedes, formal. Ok. Y informal sería... you can borrow this shirt. Tú puedes pedir prestado esta camisa. Muy informal. Acá no usamos could para dar permiso. Okay? Es may or can. Y la última, saying someone has permission, para decir que alguien tiene el permiso. Podemos usar también, como pueden ver acá, may or can. Entonces podemos decir, students may borrow books for 14 days. Los estudiantes pueden pedir prestado libros por 14 días. Entonces ellos tienen el permiso. Muy formal, ¿verdad? Y el informal, can. Students can use the computers at any time. Los estudiantes pueden usar la computadora o las computadoras en cualquier momento, a cualquier hora. Entonces está fácil porque lo más formal es may.
punto intermedio cool y luego can. Any questions? O sea que cuando en cada conversación vamos a ocupar my o can. Cuando pedimos permiso, dar permiso, o se dice que alguien tiene permiso, sí. Así, cuando hablamos solo de habilidad, solo can. Si hablamos de habilidad en el pasado, could. Cool. May es solo para pedir permiso. Esas son las diferencias más generales. Any other question? Oh, ok. Como no hay preguntas, vamos a seguir a la siguiente. Por supuesto, esta es ya una práctica. Ok, can or can't, esa es la primera. El que tiene chequecito es afirmativa. Y la que tiene la cruz roja, ese es negative. Entonces, ¿cómo podría ser la primera? I can. I can't dance. I can't dance. Very good. I can't dance. The next one. Can también, teacher. Can también. You can play football. Very good. The next one. She can ride a bike. Very good. And the next one. He cannot play the guitar. He cannot play the guitar. O podemos decir he can't play the guitar. Good. The next one. I can. Ahí podría ser cool. En este solo estamos usando can or cool, pero sí podemos usar cool, aunque eso sería en pasado, ¿verdad? Ah, sí. Entonces sería, it can't fly. No puede volar la serpiente, aunque quisiera. Bueno, si se la lleva un águila, sí, ¿verdad? The next one. En este solo estamos usando can or can't. Ah. Entonces, ¿cómo sería? Can't sería... Can't, ¿verdad? We can't swim. The next one. You can. Can. You can sing. Very good. The next one. They can. They can't run. They can. Good. The next one. They can. My father, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, they can run. Se lo hemos visto. My father can't cook. Y la última. Can. She can. She can skate. She. Very good. She can. Ok. Ahora vamos a responder. ¿Cómo sería la respuesta para can she dance? Una respuesta. She podría ser yes, she can. Yes, she can. Very good. Can he ski? She can with Jin. No, ahí tiene que ser yes no. Or no. Yes, or yes, he can or no, he can't. No, he can. Okay, no, he can't. That's good. Can he swim? You. Uy, perdón, perdón. No, he can. No, he can't. Very good. Can he sing? No, he can. Okay, yes, he can or no, he can't. Can you read? No, you can. Puede ser no, I can't, porque es you y estamos con I, ¿verdad? Can she play chess? No, you read. No, she can't, ¿verdad? Can he run? ¿Cómo sería la respuesta de esa? No, she tricks. No, he cannot. No, he cannot. No, he can't. Very good. Can you write? No, you can. No, you can. No, I can't. Sorry. No, you can. Can you climb trees? Yes, I can.
Yes, I can. Very good. Climb. Ese verbo, no sé, no recuerdo si lo habíamos visto. Do you remember what is climb? Escalar. Escalar, ¿verdad? Escalar. Ok. Do you have any questions? May, can, could, would. Esos serían los últimos temas. ¿Alguna pregunta con would, can, could, may? O sea que cuando podemos hacer un ejercicio y pongamos you can, you can a sin a your car. No. Sí, you can drive your car, podría ser. You will or yet a can. También, sí. Con can, would, may, depende de qué es lo que quiera decir, ¿verdad? Ok, vamos a continuar con la unidad 4 para ir terminando. Luego vamos a ver un par de videos, luego un reading, una práctica conversacional, que no sé si nos va a alcanzar el tiempo, y luego pues nos preparamos para tomorrow. So, how to use would like to. Es como repaso de would like to. Use would like to say what you want, especially when making offers and requests. Entonces usamos would like, ese es con would like to, ¿verdad? Para decir lo que quiere, especialmente cuando se hacen ofertas o pedidos. ¿Verdad? Me gustaría, te gustaría. Por ejemplo, tenemos she would like to send the reports today. A ella le gustaría enviar los reportes hoy. So that is something that she, que ella quiere, que ella quisiera hacer. He'd like to meet the new employees tonight. Entonces, esa sería la contracción. He'd like to meet the new employees tonight. It's possible to do that in plural as well. They would like to speak to a supervisor. We'd like to ship this container tomorrow. Todos los sujetos se pueden contactar con would. O sea que a todos yo le puedo poner el apóstrofe y la D. Y eso va a ser would. Okay. Do you have any question with would like? No questions. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Okay. Okay, we're not gonna do this. Okay. We have some videos here as well. Bueno, vamos a ver. Pero todavía no lo vamos a ver. Primero vamos a cargarlos. So, this is a little reading. Okay, it says, read about printer qualities and answer the questions below. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la lectura y luego vamos a responder estas preguntas. Veamos las preguntas primero. Es una buena práctica esa. Por ejemplo, la primera pregunta es, why is color important for some users? Okay. Question number two says, what does DPI stand for? Esta pregunta es algo así como, ¿qué quiere decir DPI? ¿Verdad? O sea, esa pregunta es para cuando quieran preguntar, ¿y eso qué quiere decir? Esas iniciales o esas acronyms. Sería, what does, y ahí el acrónimo, stand for. Question number three. Why are color printers more expensive? Number four. What is something important for someone who prints a lot? And number five. What is the amount of memory that most printers come with? Esa es interesante, esta no me la puedo. ¿Cuál es la cantidad de memoria que la mayoría de impresores trae ya por defecto, ¿verdad? ¿Cuál es? Todo eso y muchas otras preguntas serán contestadas a continuación cuando podamos leer y entender el reading que está acá arriba. Primero vamos a repetir, por supuesto. Everybody, let's repeat. Color. Color. Color is important. Color is important for users who
Need to print pages. For presentations. Or maps. In other pages. Where color is part. Of the information. Color printers. Can also be set. To print only. In black and white. Color printers are more expensive to operate. Since they use two ink cartridges. One color and one blank ink. One color and one blank ink. That need to be replaced. After a certain number. After a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white. Printer cheaper to operate. Resolution. Printer resolution. The sharpness of text. And images on paper is usually measured in dots per inch. DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes. At 600 DPI. Speed. If you do much printing, The speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about three to six sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte. One megabyte that can be expanded. That can be expanded.
By the user. By the user. Having more than the minimum. Amount of memory is helpful. And faster when printing out pages. With large images or tables. With lines around them. Which the printer treats as a large image. Okay, veamos palabras nuevas. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps in other places where color is part of the information. Color printers can also be set. Be set. Be set es como alistar, poner listo para usarse. En español ya se ocupa mucho la palabra setear. Estoy seteando. Estoy poniendo listo algo, ¿verdad? To print only one of black and white. Color prints are more expensive. Get expensive, my friends. Caro, very good. To operate since they used to ink. What is ink? Tinta. Tinta, very good. Tinta. And cartridges? Cartridges. Son cartuchos. Los cartuchos de tinta, ¿verdad? One color and one blank ink that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. ¿Qué es cheaper? Más barato. Es un comparativo. Resolution. ¿Qué es resolution? Resolución, ¿verdad? Printer resolution, the sharpness. ¿Qué es sharpness? El sharpness es como el brillo del texto y las imágenes en papel. Entonces, esa es la resolución. It's usually measured. Esta palabra es importante. Measure. What is measured? Medido. Very good. Es usualmente medida en dots. ¿Qué era dots? Esa ya la vimos. Puntito. Puntos. Very good. Puntos por pulgada. Y eso se llama DPI. ¿No? Eso dice most inexpensive. ¿Qué es inexpensive? El sueño es que se vaya la meta. Vaya. También es barato. O sea, no caro, ¿verdad? Acostate, si tenemos, y tu cama. Estamos en... Tenemos dos, cheap, inexpensive. Los dos son baratos, ¿verdad? Solo que este es como el opuesto de expensive, pero se puede de las dos maneras. Printers provide sufficient resolution for most purposes. ¿Qué es purposes? Propósito. Propósito, very good. At 600 dpi, esa es la resolución. Luego dice speed, ¿qué es speed? Speed. ¿Qué es speed? Velocidad. Velocidad. Very good. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. ¿Qué era become? Iniciar, comenzar. Good. Inexpensive printers print only about 3 to 6. Con esta palabra hay que tener cuidado. Sheets. Ok. Porque se parece a otra palabra que yo me imagino que ya se la conocen, pero a la otra es una palabra que puede ser ofensiva y que no se utiliza en un buen contexto. Entonces, para decir esta palabra, hay que decirla como que está sonriendo, como que está feliz, ¿verdad? Sheets. Sheets. Si la digo, si la... No, así no. Sheets.
Sheets. ¿Verdad? Sheets. Sheets. Porque incluso si no me estuvieran viendo, la pronunciación cambia. No puedo hacer las dos palabras, ¿verdad? Porque no es apropiado que diga la otra. Yes. Pero podemos decir, por ejemplo, barco que es ship. Y podemos decir oveja que es sheep. Oiga la diferencia. Sheep, sheep. Sheep, sheep. Sheep. Incluso sheep. Si yo me tapo sheep. La boca, ustedes oyen la diferencia. Sheep, sheep. Oiga. Sheep, sheep. Lo mismo pasa con esta palabra. Esta es sheet, hoja, ¿verdad? Una hoja, estamos hablando de papel, ¿verdad? Una hoja de papel. Be careful, por favor, hay que tener cuidado con esa para no hacer algo inapropiado. Sheets per minute. Color printing is slower. ¿Qué es slower? Más despacio. Good. More expensive prints are much faster. ¿Qué es faster? Más rápido. Entonces, slower es el opuesto de faster. ¿Ok? Luego dice, memory. Most printers. ¿Qué era most? La mayoría. La mayoría de impresores come with a small amount. ¿Qué era amount? Cantidad. Good. Small amount of memory. For example, 1 megabyte. Un megabyte es muy poquito, ¿verdad? Muy, muy poquito. That can be expanded, que puede ser expandida por el usuario. Entonces, yo no sé si los demás sabían que usted puede expandir la velocidad de su impresor, ¿verdad? Pero como no estamos solo imprimiendo, ¿verdad? Creo que no es tan importante. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or table. Tables en este caso no es mesa, sino tabla, ¿verdad? Esa palabra tiene dos usos. Bueno, tiene más. With lines around them, which the printer treats. ¿Qué es treat? Tratar, very good. Las cuales el impresor las trata como una imagen larga. As, eso es como, ¿verdad? Como una imagen grande. That is it. Bueno, ahora que ya entendimos todo eso, why is color important for some users? Why is color important for some users? De acuerdo al reading, ¿verdad? Vamos a subir eso. Why is color important for some users? The user want to print images. Okay. Sería black and white. But why is color important for some users? Why? Way. If pro. Ajá, sí, eso es bueno. Hay que recordar que cuando preguntamos con why tenemos que contestar con because. Because. Because, ajá. Y la respuesta está por aquí, ¿verdad? I'm sorry. Black and white. Okay, so yeah, it's here, right? Color is important for users because they need to print pages for presentations or maps. And color is part of the information sometimes. Esta sería la respuesta. Creo que lo más importante es esto. Because color is part of the information. Imagínese que yo le traigo un catálogo en blanco y negro y yo le digo, ¿qué color prefiere? Pues a saber, ¿verdad? Y no veo los colores. ¿Quiere este color? No sé. Entonces allí, por ejemplo, el color es parte de la información. So it's important because of that. Number two, what does DPI stand for? Ajá. Dots per minute, per inch. Very good. Dots per inch. Acá, ¿verdad? O sea, el significado es puntos por pulgada. Dots per inch. Good. Number three,
Why are color printers more expensive? Because they need more than one cartridge. Very good. Because they need more than one cartridge. And well, that is a little bit more expensive. Number four, what is something important for someone who prints a lot? The speed. Very good, speed. Speed is important for someone that prints a lot. Number five, what is the amount of memory that most printers come with? 1 megabyte. 1 megabyte, es esta de acá, ¿verdad? Esa es la memoria que traen la mayoría. You it's can. Very small, okay. So, do you have any question about this? ¿Alguna pregunta con el reading que ya vamos a leer, por cierto? Vamos a leer. I'm sorry. Pero yo antes me confundía el boot con la madera. Ah, ¿cuál palabra con madera, perdón? La de que estamos viendo, el wood. Ah, wood. Ajá, wood and wood. Sí, se parece la pronunciación, de hecho, wood. Quizás wood lleva la L y la D un poquito más pronunciada. Wood, la D casi no se dice, ¿verdad? La de madera. But that is something interesting. There are many words that are similar in pronunciation or also in meaning or usage. Bueno, antes de leer, porque nos quedan solo unos minutos, vamos a aprovechar y vamos a ver un video. Ok. Y luego vamos a pasar lista. Entonces, it's this one. Ok. How to solve common printing problems. Cómo resolver problemas de impresión comunes. Aquí vamos a usar o vamos a escuchar el vocabulario que estamos tratando de, o aquí ya aprendemos, yo creo que ya lo sabemos, pero igual vamos a ver el video. Me dicen si escuchan. Si se escucha, ¿verdad? No. Yeah. Okay. Hi, it's Brendan Howe here with your TDCNet Tech Tip, giving you tips and tricks on how to use technology more effectively. Today, I'm talking about the bane of my existence, printing problems. I can't stand them. If I'm trying to print and I can't print, if I'm on the way out to a client, if I'm trying to get something out, something done, and I can't print, oh man, it drives me nuts. And you're probably the same way. So here's what I wanted to do today. Give you some simple troubleshooting steps that you can take if your printer is not working properly. So you can get it fixed and you can get back on with your day and you can reduce the amount of frustration that you have from printing problems. So some of these tips apply at home too. So if you've got one of those kind of cheapy $100 printers or something like that, you can do some of these troubleshooting steps and you can get it working properly again. So here we're in my office right now. I've got a printer. This printer and I have become very good friends. It works very well for me. Hardly ever has a problem. It's a good thing too, because if he had a problem, my little HP here had a problem, he'd probably get thrown against the wall or something like that, because I have no patience for dealing with printer problems whatsoever, as my team will kind of tell you. Anyway, back to our printing troubleshooting steps. I'm gonna give you four troubleshooting steps. Basic troubleshooting steps you can do if you can't print. So number one, check the printer for error messages. So there's a little display up on your printer. It's fairly basic. A lot of people know this, but if you can't print, first thing you do, walk over the printer and look. It might say it's out of paper, might say it's out of toner, might say there's a jam, that sort of thing. That's going to give you a really good idea of what's going on and why your printer isn't working. Number two, reboot the printer. It's a sad fact with the IT world. If you reboot it, a lot of times it'll just fix itself. If it hasn't been rebooted in a long time, if there's something going on with the network, you reboot it, you're going to fix it. So give it a little reboot, press the power button, yank out the power cord, that sort of thing. Reboot the machine and see if it starts working after you do that. Number three, check to see if other people around you can print. So if you're in an office environment, see if there's other people in the office who can print.
if there's other people who can print, then you know it's something desktop related. It's something specific to your computer. If nobody can print at all, maybe it's your print server. Maybe it's the printer itself, that sort of thing. So that kind of narrows it down, and it's going to help you get to the solution a lot faster. So, and then number four, which is a slightly more advanced, is checking the print queue. So if you're using Windows 7, you can go to the devices and printers screen. You just go start menu, click on devices and printers, and then open up the printer that you're printing to. So in this case, I'd be opening up my HP and looking at the queue, see if anything's stuck. It'll have error messages, it'll say spooling, or you know, different stuff like that. You can delete those. You can, if there's one print job that's stuck in the queue, you can delete that and get yours going, or that sort of thing. So they're your favorite. That's your kind of printer troubleshooting 101. Now I'll give you one more slightly more advanced option. So if you're feeling more confident and you're feeling good that you can try a little bit more advanced printer troubleshooting, the other thing you can do is you can delete and re-add your printer. A lot of times this will fix the issue that you're having. So if you want to try that, if you've tried the four basic steps and they haven't worked, then let's go to deleting and re-adding the printer. What you're gonna do is in your Windows 7 start menu, open it up, go to devices and printers. You're gonna find your printer, you're gonna right click remove, and then towards the top of the screen, you're gonna see a little button that says add, and you're gonna add that printer back. You're gonna pick the printer. So if I was doing this, I'd pick the HP printer, and then I'd give it a try again and see if that works. So if that doesn't work, you've got two more options to you. One, you can pick up the printer, you can throw it against the ground, throw it against the wall, kick it, that sort of thing. Or you can give us a call and you can have one of our team solve it for you. Both probably have about the same amount of satisfaction. One's going to be a little bit more expensive to you than the other. That would be destroying your printer. So anyway, there's your TDCNet tech tip, giving you tips and tricks on how to use technology more effectively. Happy printing. I hope you don't have any printing problems, and have a great day. Funny, teacher. Okay, yo creo que sí fue un poco rápido, pero vamos a ver qué entendimos ahí del video. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Chelón ahí? Lo único que entendí es que puede hablar inglés. Okay. Si él ya habla, él está hablando a un ritmo normal. Ese es un ritmo normal para hablar como nosotros. Yo aquí hablo despacio porque estamos aprendiendo y hablo que se me trate de entender las palabras, ¿verdad? También ustedes hablan despacio porque su nivel de inglés es básico, entonces. Pero ya cuando ya estén allá en el avanzado, no vamos a hablar así, ¿verdad? Porque él sí habla un poquito rápido, pero es el normal, el pace normal. A ver, ¿alguna cosa que hayamos entendido del video? ¿Alguna cosa? Da cuatro tips para reparar la para cómo funciona la impresora. Very good. Da cuatro tips para el impresor, para problemas, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa? A los cartuchos les llama toner. Sí, porque creo que ese impresor es un poquito más grande y es como... Es por el tipo de impresora. Ese es toner, es grande ese tipo. Ajá, es algo diferente, es de ese, como los que tienen en las universidades, que llega y dice, pues sáqueme copias todo este libro, ¿verdad? Y empieza a tirar un montón de copias, algo así es. ¿Alguna otra cosa? Si el problema solo era de la computadora de uno, que había que ver si los demás tienen el mismo problema. Muy bien, eso fue muy interesante, fue un buen tip, porque hay que ver si los demás pueden imprimir y yo no puedo, entonces... Quizás no el impresor, sino que es la configuración, mi computadora, algo, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa que hayan captado? Eso. That is it. Sí, él habló muy rápido. I understand, ¿verdad? Tal vez palabras, pero no todo. Hasta un chiste se echó al final ahí, pero pues fue... Al suelo. Sí, tiene dos opciones. Dijo, usted puede agarrar el impresor y tirarlo al suelo y pegarle patadas, o nos llama, porque es una compañía que arregla impresores, ¿verdad? Entonces, that was good. Vamos a ver uno más y luego pasamos lista. Oh, pero este es grandote. No, vamos a pasar lista mejor antes. No voy a hacer. Ok. Let's see. So we are going to check the attendance, my friends.
Let me see, where is the file? Oh, it's here. Okay, Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Good. Kelvin Janet Rivas Rojas. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Here, teacher. Present, teacher. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present, teacher. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present, teacher. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present, teacher. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lizette Esquivel de Valte. Here, teacher. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Here, teacher. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Escribió present en el chat, teacher. Ah, ok, sí, porque le duele la garganta. Nice, thank you. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Present, teacher. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good, perfect. Ok, vamos a continuar. Recordemos que estos videos están... Teacher, a mí no me mencionó, no lo escuché. Fíjese que sí lo mencioné como 84 veces. No, sí lo mencioné, pero ahí le vamos a poner ahorita. Sí, también al inicio, teacher, que al inicio tuve problemas con la señal. Oh, ok, good. Yo le hablaba y no me escuchaba. Sí, a veces se queda, tiene razón. But that's fine. Bueno, ahora sí vamos a ver el videito que teníamos pendiente. Somos varios los que vamos a ver ahora. Están interesantes algunos ahí. Y esta es una buena práctica que podemos hacer, ¿verdad? Ok, let's see that. Tratemos de poner atención y tratemos de ver qué entendimos o si tienen preguntas. Por ejemplo, en el video anterior, él dijo, I can't stand. Cuando yo digo, I can't stand, es no lo soporto, ¿verdad? Es algo que no me gusta, I can't stand. Y otra frase que dijo también es, it gets on my nuts, it drives me nuts, me vuelve loco, ¿verdad? Okay, so we're going to check this one. This video shows what to do if your HP printer does not pick up or feed paper from the input tray when you do have paper loaded. The paper attention light on the printer's control panel might be blinking. Sometimes the problem can be fixed by resetting the printer. First, make sure the printer is turned on. If it is off, press the power button to turn on the printer. Turn to the back of the printer. Disconnect the power cord from the printer. Then, disconnect the other end of the power cord from its power source. Wait 15 seconds. It is important to wait the full 15 seconds for this type of reset. Reconnect the power cord to its power source. Then, reconnect the other end of the power cord into the printer. Return to the front of the printer. If the printer does not turn on automatically, press the power button to turn on the printer. Align a stack of paper by tapping it on a flat surface. Load paper into the input tray until it stops. Slide the paper width guide inward until it stops at the edge of the paper. Do not push the guide in so tightly that it starts to bend the paper. Try printing a page directly from the printer's control panel to see if the issue is resolved. On the printer's control panel, press the Start Copy Black button and the Start Copy Color button at the same time
The test page prints. If the page prints successfully, the issue is resolved. You can resume printing as normal. If the page does not print, go on to the next step. Often the condition of the paper you are using can cause paper not to feed correctly. Remove the paper from the input tray. Check for obstructions inside the paper tray. Use a flashlight to view the mechanism inside the tray to make sure nothing is blocking the paper from engaging with the rollers. If any obstructions are found in the paper path, skip to the next step. Examine the condition of the paper you removed from the tray. Remove any damaged paper. Make sure there are at least 10 sheets of plain white paper, but no more than 25 sheets in the stack. The printer can hold more sheets of paper, but this number is best for testing. Make sure all the paper is the same size and type, and then align the stack of paper by tapping it on a flat surface. Load paper into the input tray until it stops. Slide the paper width guide inward until it stops at the edge of the paper. Do not push the guide in so tightly that it starts to bend the paper. Try printing a page directly from the printer's control panel to see if the issue is resolved. On the printer's control panel, press the Start Copy Black button and the Start Copy Color button at the same time. The test page prints. If the page prints successfully, the issue is resolved. You can resume printing as normal. If the page does not print, go on to the next step. Foreign objects stuck inside the printer can cause paper feed problems. Remove the paper from the input tray. Press the power button to turn off the printer. Turn to the back. Remove the power cord from the printer. If present, remove the USB cable from the printer. Look inside the input tray and remove any foreign objects, such as paper clips, pins, and other objects that might have fallen inside. Use a flashlight to illuminate the area. Using both hands, gently turn the printer on its back, with the output tray facing upward. Make sure the scanner lid is secure while rotating. Use your fingers to move the pick mechanism located inside the input tray and remove any debris. Debris might fall out of the printer. Use a flashlight to ensure there are no foreign objects remaining inside the input tray. Failure to remove debris could result in more jams or could damage the printer. Once all debris is removed from the printer, return the printer to its original upright position. Make sure the scanner lid is secure while rotating. Reconnect the power cord. Return to the front. If the printer does not automatically turn on, press the power button to turn on the printer. Align a stack of paper by tapping it on a flat surface. Load paper into the input tray until it stops. Slide the paper width guide inward until it stops at the edge of the paper. Do not push the guide in so tightly that it starts to bend the paper. Try printing a page directly from the printer's control panel to see if the issue is resolved. On the printer's control panel, press the Start Copy Black button and the Start Copy Color button at the same time. The test page prints. If the page prints successfully, the issue is resolved. If you're using a USB cable, reconnect it to the printer and resume printing as normal. If the page does not print, go on to the next step. The print rollers get dirty from dust, paper fiber, and other debris. In this step, you will clean the rollers. Before you begin, gather the following cleaning materials. Clean lint-free cloth. Clean cotton swabs. Clean water. Distilled or bottled water is preferable, but not required. Do not use alcohol or other chemical cleaners. Remove the paper from the input tray. Press the power button to turn off the printer. Turn to the back. Disconnect the power cord. Look down through the open input tray and find the gray paper pick rollers. You might need a flashlight to illuminate the area. Clean the rollers visible in the printer with a clean cotton swab lightly moistened with water. Use a cloth to blot excess water from the swab. The swab should be damp, but not soaking wet.
Wipe each roller and use your finger or the swab to turn each roller up as you finish cleaning a section of the roller. These rollers are difficult to reach, but they are the most important to clean. If these rollers inside the printer are not cleaned, this problem will continue because these are the rollers that feed the paper into the printer. Wait for the rollers to dry completely. Reconnect the power cord. Return to the front. Press the power button to turn on the printer. Align a stack of paper by tapping it on a flat surface. Load paper into the input tray until it stops. Slide the paper width guide inward until it stops at the edge of the paper. Do not push the guide in so tightly that it starts to bend the paper. Try printing a page directly from the printer's control panel to see if the issue is resolved. On the printer's control panel, press the Start Copy Black button and the Start Copy Color button at the same time. The test page prints. If the page prints successfully, attempt to print the original document again. If the issue is resolved, there is no need to continue troubleshooting. If the test page prints, but the original document does not, continue to the next solution. If the page does not print, try printing it again. Listen for the paper pick rollers. You should be able to hear them rotating. Then, try slowly pushing the paper farther into the printer until the rollers engage to pick up the paper. Only push one sheet of paper and do not push it in too quickly or too far, as this can cause paper jams. If the page does not print when slowly pushing the paper farther in, repeat the previous step to clean the rollers. If the issue continues after repeated cleaning, go on to the next step. If the page prints when slowly pushing the paper farther in, try printing your original document again. The paper might not have been loaded far enough into the printer. If the issue is resolved, there is no need to continue troubleshooting. If the paper only feeds to the printer when you push it farther in, repeat the previous step to clean the paper pick rollers. If the issue continues after repeated cleaning, go on to the next step. Next, you will make sure the paper settings in the print driver match the settings for the paper you are trying to use. The printer must be on for this step to work. On your computer, return to the document you were trying to print when the issue occurred. On your keyboard, press Ctrl and P to open the printing properties window. Click Printer Properties. When the Printer Properties box opens, click the Layout tab. Click Advanced. Select the Paper Size drop-down menu, and then choose the appropriate paper size. Click OK. Click the Paper Quality tab. Select the Media drop-down menu, and choose the appropriate paper type. Click OK, and then click Print to print the document. If the document prints successfully, the issue is resolved. If the document does not print, go on to the next step. If you've tried everything described in this video and you still have a problem, your printer likely needs some type of service. Your options for service might vary depending on how long you've owned it and what country you live in. Contact HP to find out the support options for your printer. You can find additional helpful videos at hp.com/support videos and on our YouTube channel, youtube.com/HP Printer Support. Ok, ¿qué entendimos en este? Este fue un poco largo, pero no sé qué. Él da, ¿cómo decirle? Como formas de, para limpiar la impresora. Very good, cuando no funciona, ¿verdad? Que es más o menos lo mismo que el otro dijo, pero el otro lo dijo mucho más rápido y solo fueron como unos tips. En cambio este, lo interesante es de que iba paso a paso mostrando, ¿verdad? Mostrando, y si ustedes se fijan, vimos mucho imperative, muchos imperativos. Restart the computer, return to the front, reconnect. Eso fue interesante. ¿Alguna otra cosa que hayan entendido? Que hay que darle mantenimiento a la impresora. Sí, definitivamente. Bueno, hay un par de pasos que son
cosas que quizás no hacemos, como limpiarle, ¿verdad? O la manera en que podemos sacarlo o empujar el papel. Ok, vamos a ver este que sí es interesante en cuanto a la gramática. Should, would, and could, ok. La pronunciation. Y luego vamos a leer. In this American English pronunciation video, we're going to talk about the pronunciation of should, would, and could. Deberían de estar con helado. These words all rhyme. The pronunciation is simpler than it looks. The L is silent. So they all have their beginning consonant, the U as in book vowel, and the D sound. Buscarme. Ay, mi amor. Estás en la mañación. Quizá ponemos allí mute a los compañeros que tienen abierto el micrófono para poder evitar la interferencia. Yo cuando estoy mostrando video no lo puedo hacer, a veces sí lo hago, pero ahorita no puedo. Here we go. They rhyme with good, hood, and would. Yes, would and would are pronounced the same. They're homophones. So this is the pronunciation of these words in full. But as you know, Americans like to reduce less important words in a sentence to make the important words stand out more. And these are three words that can be reduced. As with many reductions, we change the vowel to the schwa and speed up the word. Should, should, would, could. You'll hear Americans go even further though and drop the D. I noticed I did this when I was doing a Ben Franklin exercise on some of my own speech. Should we get dinner? Yeah. Should we get dinner? One of the things I notice is I'm dropping the D sound. Should we? Should we? Should. Should. Just the SH sound and the schwa. The lips are flared and the teeth are together. Shh. The tongue tip is pointing up to the roof of the mouth, but it's not touching it. Sh. Sh. Then for the schwa, everything relaxes and you go into the next sound. Sh. Sh. Should we? Should we call her? Should we? Should we? I should go. Should go. Should go. I should go. Now, if the next sound is a vowel or a diphthong, I wouldn't drop the D. It would be too unclear to go from the schwa into another vowel. So for should I? Should I? For example, I make a really quick flap of the tongue for the D. Should I? Should I? Should I say that? Should I try it? Should I call him? If dropping the D feels like too extreme of a reduction for you, you certainly don't have to do it. Just keep should unstressed really quick. Should, should, should. Now let's look at could. The K sound is made when the back part of the tongue comes up and touches the soft palate in the back. K, 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 k. Could we try later? Could we? Could we? Again, just dropping the D. K sound, schwa, next word. Could we? Could we? Saying it with a D when the next word begins with a vowel or diphthong. Could I? Could I come back later? Could I? Could I? So just a nice short could. Finally, would. For the W sound, the lips are in a tight circle and the back part of the tongue lifts. W, w. Will we want to do that? Will we? Will we? Will we want to do that? Or with a really quick D sound, where would I go? Would I? Would I? Would I? So you can reduce these words by changing the vowel to the schwa. You can reduce them further by dropping the D unless the next sound is a vowel or a diphthong. If there's a word or phrase you'd like help pronouncing, please put it in the comments below. Don't forget to sign up for my mailing list by clicking here or in the description below to keep up with all my latest videos. It's free. That's it, and thanks so much for using Rachel's English. Ok, ¿qué entendimos acá? Hay que botar la D. A veces, ¿verdad? A
A veces la D no se dice. Eso pasa mucho en inglés. La E no se dice o la T no se dice. A veces, sometimes. ¿Es inglés americano o...? Este es americano. Este es americano. Bueno, me extrañó porque uno pronuncia la D al final en todas. Ajá. Entonces, shoot. Lo, eso es lo interesante, eso no lo enseñamos en la clase, eso se llama fonética. Lo que ella menciona, por ejemplo, es schwa. Schwa es un sonido de inglés, que cuando usted está aprendiendo inglés así bien a profundidad, ahí le dice, ahí vamos a hacerlo con un schwa. Ah, ya, y usted ya sabe qué sonido es, ¿verdad? Y hay varios sonidos así, que tienen ya su propio nombre. Entonces, es bien interesante porque sí, no es lo mismo en Inglaterra que acá. En Inglaterra nunca le van a decir, la D no se dice. No, verdad, ya la dicen siempre. ¿Qué más vieron en el video? El wood, con wood son iguales. Sí, son iguales en sonido. Igual los ingleses siempre dicen la L y la D, ¿verdad? Ellos siempre la van a decir. Son homófonas, digo. Esa es la palabra, homófonas, ya. Bueno, se dan cuenta que hay muchos recursos que podemos aprovechar también si queremos pronunciar mejor una u otra cosa. También, si se dan cuenta, ella cuando decía, esta palabra viene desde aquí o con la lengua no se toca. O sea, el inglés se habla no solo con la lengua, ¿verdad? Se habla con toda la cara, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con la palabra que hablamos ahora, shit, la boca cambia bastante. Y eso después cuando ya está hablando fluido, se hace ya inconsciente, ¿verdad? Tal vez no así tan pronunciado, pero sí se hace. Eso y los sonidos que son diferentes dependiendo de ciertas situaciones. Entonces a veces me preguntan, ¿cómo es la pronunciación? A veces la pronunciación tiene varias, dependiendo de qué estamos hablando, dependiendo de qué lleva a la par. Any other question? Ese video está nice. Lo vamos a enviar ahí al chat para que lo tengan. Porque yo andaba buscando uno. La verdad que no, hasta ahora que veo uno así con en el traductor aparecen ahí las letras, pero no entiende. Pero ya viéndolo y explicándolo, creo que nos ayudaría bastante. Sí, eso es bien interesante porque tiene también los closed caption, ¿verdad? Ahí va viendo usted las palabras. Y si ustedes se dan cuenta, el primer video, el del chelito, ¿verdad? El printer, sí, no lo entendimos porque hablaba normal, ¿verdad? Como que usted está hablando con alguien. Y fíjate que las pupusas me las dieron caro, pero yo no quería pupusas porque así, ¿verdad? Un gringo que esté aprendiendo va a decir el qué, no, por favor, más despacio. En cambio, ella, como ella es maestra y está enseñando, habla despacio, ¿verdad? Tranquilo. Eso sucede mucho. Ahora, por eso es importante ir viendo videos de diferentes personas, hablar con diferentes personas, porque no todos vamos a hablar igual, ¿verdad? Y eso les da a ustedes una idea de cómo podrían ustedes llegar a entender una u otra cosa. So that is very good, very important. El segundo video, teacher, tenía subtítulo, entonces ahí era también un poquito más fácil porque se iba leyendo más o menos lo que hacía. Sí, también, muy interesante también el segundo porque tenía palabras técnicas, tenía muchas situaciones que podemos ir aprendiendo, había mucha repetición de palabras y como también estaba dando una instrucción, lo hacía despacio, ¿verdad? Conecte, desconecte, dele clic a los dos botones. Entonces, eso es diferente. So that is good. Vamos a hacer el reading. Let me then just check. We're gonna remove this and this and... Ok, ahora sí vamos a hacer el reading. Vamos a hacerlo en dos partes. La primera persona va a leer los primeros dos párrafos y la segunda persona va a leer los últimos dos. That's the way we're gonna do it. First one is going to be José Daniel. Okay. Color is important for user who need to print page for presentation, pages for presentation or maps and other pages. 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 Pages.
where color is part of the information. Color printer can also be set to print only in black and white. Color printer are more expensive to operate since they used to ink cartridges on color and on black ink that need to be replaced after a certain number of pages. User who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Printer resolution, the sharpness of text and image on paper is usually measured in that per inch DPI. Most inexpensive printer provide sufficient resolution for mass purposes at 600 DPI. Okay, good. Next one is Elsie. Resolution es verdad o speed. The speed. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower, more expensive. Printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte. That can be expanded by the user. By the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out page with large images or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. Okay, very good, thank you. Now, Wilmer. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use 2-inch ink cartridge, 1 color and 1 black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have
a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution. Printer resolution, the sharpness of the text and images on paper is usually measured in dots per inch DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Okay, good. Ahora sigue César. Well, if you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte chat can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out page with large image or table with lines around them. With a printer a large image. Okay, thank you. Nice. The next one is Mabel. Color is important for user who need to print page for presentation or maps and other page where color is pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use 2-inch carriages. ¿Cómo? Carriages. One color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. User who don't have a specific need for color and who print a lot of pages. Will find a black and white printer cheaper to operate. Printer resolution. The sharpness of text and image of paper is usually measured in dots per inch DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Okay, thank you. Next one is Juan Ricardo. Speed is you my print. This speed of tape print becomes important. In a princess, by print only about 3 to 6 checks
for minutes, color prints are short wall spacing. Printer are my faster memory. Most printer come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte type Apex expander by thick house. I more than 10 minutes amount is memory helpful and father with spring apagues with like it water tablets with linens around day with a printer through a larger imagine. Okay, thank you. Ahora va a iniciar, a ver, Yuri. Color. Color is important for using the who need to print page for presentation or math in other page where color is part of the information. Color printed can also be set to print only in black and white. Color printings are more expensive to operate since they use it to ink carriages on color and on black ink does need to be replaced after in certain number of pages. User who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will print a black and white printed charts to operate resolution. Printer resolution, the sharpness of this and imaging on paper is usually measured is dot per in DPA. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPA. Okay, perfect. Next one is Nora. Speed, if you do much printer, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printer print only about 3 to 6 seed per minute. Color printer is lower, more expensive. Printer are much faster. Memory. Most printer come with a small amount of memory. For example, on megabytes that can be expanded by the user having more amount of memory is helpful and faster when printer of pair with large images and tables with lines around then which the printer treats a large image. Okay, thank you. Next one is Ronald. The color, ¿verdad? Yes, please. Color is important for users who need to print page for presentation or math
and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate signs they use to in cartridge. That need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution. Printer resolution is usually measured in dots per inch. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Okay, thank you. Next one is Roxana. ¿Desde dónde empiezo yo? Desde speed. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Así es. Yep. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printer come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte that can be expended by the user. Having more data, the minimum amount of memory is helpful. And faster wing printing of pages with large images or tables with lines around they which the printer treats has a large image. Very good, thank you. Next one is Jose Miguel. Color is important for user who need to print pages for presentation on or maps and other pages where color is part of the information. Color printer can also be set to print only in black and white. Color printer are more expensive to operate since they use to ink cartridges. One color and one black ink that need to be replaced after the certain number of pages. User who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution. Printer resolution, the sharpness of text and images on paper is usually measured in dot per inch DPA. Most inexpensive printer provide sufficient resolution for most
produced at 600 dpa. Okay, thank you. Next one is tell me, Janet. Hello, tell me. Bueno, creo que no se puede. Josué Isaac. Okay, teacher. Quería speak, ¿verdad? Yes, please. Okay. Speak. If you do much printing, the speak on the printer. The call important. The inexpensive printer print only above 3 to 6. Cheese. Pure Muni color printing. Sheets per minute. Okay. Sería 6 per minute. Okay. Mm-hmm. Printing is slower. More expensive printing. Are much faster memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, one megabyte that can be expanded by the user, okay. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing or pages. With large image or the tablet. Images, okay. Images or the tablet with lines around them. With the printer there. Large image, okay. Okay, good, thank you. Juan Josué va a iniciar. Okay, the color, teacher. Yes, please. Okay, color is important for users who need to print pages for presentation or maps and other page where color is pages. Part of pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use 2 ink cartridges, okay. One color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer shaper to operate. Sigo. Resolution también, sí, please. Okay. Resolution. The shaper of text and images on paper is usually measured in dots per inch, DPI.
most expensive printers provide sufficient. No se me escuchaba, tía. Ahorita no. Ahorita sí ya se escucha. Ahorita sí se escuchamos, sí. ¿De dónde, a dónde me quedé? Acá en sufficient. Sufficient, ok. Resolution for most purpose at 600, ¿verdad? DPI. Ok, very 600. Good, thank you. Ahora va a seguir Elvin. Speed. Is to do much printing. The speed on the printer becomes important and expensive. Printing print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte. That can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out page with large image on tables with lines around them with the printer tracks of large image. Okay, thank you. Bueno, Sandra está enfermita, no la vamos a poner a leer. Adelmi, are you there? Ok, bueno, creo que aparte de Elmi ya leímos todo, ¿verdad? No falta nadie, ¿verdad? Ok, good. Algunas palabras para tener cuidado en la pronunciación. Pages. Singular, solo es page. Plural, pages. Ok, let's see. Pages. Printers. Ok, print. Let's see, operate, esta es operate, ink, carriages, yo sé que esta palabra es rara, ¿verdad? Carriages. Acá habían varios que me decían on, one, ajá. Se escucha como, como con R, ¿verdad? Carriages. Carriages, no. Sí, es que lo que pasa es que esta es una palabra compuesta. La primera palabra es cart y la otra es ridges. Entonces, solo unimos los dos sonidos, ¿verdad? Carriages. Carriages. Algo así. Good, good. Carriages. En esta de los números, había varios que dijeron on color and on black. Y pues dice one, ¿verdad? Como el número one. Replaced. Esta es replaced. Sometime, let's see. Find. Esta es find. Cheaper, let's see, sharpness, images, measured, and expensive. Esta también es una palabra compuesta. Cuando sean así palabras un poco largas que ustedes vean que son compuestas, simplemente tienen que separarla en dos sonidos. Inexpensive, inexpensive. Let's see, purposes, purposes, igual este, igual que pages, purposes, si es en singular es purpose, no se dice la E, pero si está en plural ya se dice, purposes. Let's see, printing speed, sheets, please be careful on this, la verdad es que la mayoría la dejaron muy bien, creo que todos la dejaron bien, la verdad. A ver, slower, faster. Megabyte, this is megabyte. Luego tenemos expanded, having more than. Okay. Sí, creería que esas son las palabras. Tables, lines, treats, este es streets. Y lo demás porque pensaría que ya lo conocemos. Okay. Do you have any question? No questions. Ok. Antes de finalizar, recordemos que ahora o mañana en el día, hoy si me veo bien pixeleado, no sé qué pasa. Ok.
Creo que es por el fondo, la verdad. El fondo es el que me hace ver así. Lo trae al frente en vez de tener atrás. Ok. Entre hoy y mañana hay que hacer la actividad, la tarea 19 y la 20 de una vez. Y las cuatro partes del examen final. La meta es antes de la clase de mañana tenerlo terminado, hecho. Y lo vamos a revisar y si hay preguntas o dudas, pues ahí lo vemos, ¿verdad? El sábado, dígame. Perdón que lo interrumpa. Of course. ¿Y por qué quizás no nos da algunos tips ahí? Algunos compañeros veo que saben que no han mandado las tareas. Quizás algunos dicen ya la hice, pero no sé por qué no está. Entonces, cuando uno la hace, queda los compañeros no se fijan. Sí, quizás no me escuchan. Puede suceder que ¿verdad? Que si lo hace en la plataforma, en la aplicación, puede ser de que a veces ahí no lo graba. Si lo hace en línea, la mayoría de veces no tendría que tener problema. Ahora, si ustedes quieren ver cómo van en el progreso, lo que tienen que ir a ver es la gráfica. Arriba hay una gráfica que usted le da clic ahí y cuando termine todo tiene que estar al 100%. Al 100% quiere decir de que ya no debo nada, que ya pasé todo, ¿verdad? Igual yo mañana, antes de entrar a la clase, yo voy a estar revisando cómo vamos. Si alguien falta, pues yo le voy a decir, ahí mire, falta y ahora en la noche tiene que hacerlo, ¿verdad? Hasta las 12 de la noche de mañana se tiene, pero quizá yo les recomiendo hacerlo antes de la clase de mañana porque así no estamos pensando que si lo vamos a hacer en la noche. Imaginémonos en el peor de los casos, ¿verdad? Ustedes saben cómo está pasando estos días. No hay internet, no hay luz. Y entonces se va a quedar sin esa nota que son tres, ¿verdad? Son las dos actividades y el examen final. Y eso sí afectaría, ¿verdad? Afectaría para su finalización. Y una vez cerrada, una vez esté cerrada el módulo ahí en la plataforma, ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Si acabó la cora y se cierra el asunto y ya. Y yo el sábado en la mañana, o posiblemente si ya todos terminaron mañana en la noche, voy a estar enviando las notas en SAFOR. Tengo hasta sábado alrededor de las 8 de la mañana para poder hacerlo. Entonces, por eso, quizás ese sería el tip, ir a ver ahí en el porcentaje, en el gráfico, cómo vamos. Y yo también mañana les voy a estar recordando, ¿verdad? Si falta alguien, yo le voy a decir, le falta la tarea esta y le falta la parte del examen esta. O lo hizo, pero está al 70%. Porque eso pasa también, que lo mandamos, pero si mandamos dos o tres que estén malas, no tiene el 100, sino que tiene menos porcentaje, ¿verdad? Teacher. Yes. Yo mandé hasta el 20, pero mejor me falta esas, las cuatro preguntas. Ah, las cuatro partes del examen final. Bueno, la puede hacer ahora o mañana en el día, ¿verdad? Ok. Good. Igual recordemos que mañana es el día de la encuesta, ¿verdad? Esa parte es muy importante. Entonces, las indicaciones son, al venir a la clase ya tiene que tener abierto en una computadora o donde usted puede ir a copiar y pegar. Yo recomiendo siempre que sea el correo el que abramos y que ahí copiemos y peguemos la información. Si de plano no puede abrir el correo, entonces, el mensaje de WhatsApp lo copia y lo pega en otra parte. Y de ahí ya va a poder copiar solo las partes que nos interesan. A las 8:25 vamos a estar iniciando la encuesta. Solo va a ser de copiar y pegar. Y las partes que no se puedan o no se deban copiar o pegar. O tengamos que, como la fecha, tener que ir a escoger. Entonces, ahí vamos a ver un video para que vean cómo se hace. Igual vamos a ir una por una, ¿verdad? Nos recordemos como la vez pasada que pregunta número uno, copie y pegue. Ya terminamos todos. Si uno falta, lo esperamos, ¿verdad? Y recordemos también que al final de la encuesta, cuando ustedes ya hayan enviado la encuesta, hay que tomar un screenshot o una foto de eso, donde dice gracias por enviar la encuesta, ¿verdad? Y eso lo va a mandar al grupo de WhatsApp con su nombre. Soy Wilmer Fabricio y ya envié, este es mi screenshot, por ejemplo, ¿verdad?
Y cuando ya hayamos enviado todos, vamos a continuar la clase. O sea que si me falta el de uno, no podemos continuar la clase. Entonces, desde ahora venimos con las indicaciones para que estén listos y mañana no tengamos ningún contratiempo. ¿Alguna pregunta con esto? No questions. Claro, como la horchata. Mañana vamos a ver si es cierto. Entonces, my friends, mañana tendremos nuestra última clase del módulo 2, ¿verdad? Sigue el inglés. ¿Cuándo? Le vamos a avisar ahí por correo y por chat. Pero pues mañana tenemos la última clase del módulo 2. So, see you tomorrow. Se queda solo Silvia Patricia, que es el 101 de ahora. See you tomorrow. Have a good night and rest very well. No pasó lista, teacher. Hey, es verdad, man. Vamos a pasar rapidín. Es que con toda la información, pero ahorita pasamos. Where is it? Here is it. Let's see. Ah, this is strange. Hold on a second. Que se me ha movido todo. Bien azul se mira, teacher. Sí, es ese fondo bien raro. Voy a ver si para el otro módulo hacemos algo diferente porque... es algo que nos han pedido. Y si es un fondo de que dice inglés corporativo, que tendría que verse todo azul, ¿verdad? Pero nada. Creo que tiene que ver mucho con la cámara, con la luz. Ya vamos a probar un par de cosas. Ok. ¿Sorry? Dígale que le quita planta, Diego. Así se llama. Yeah, it's true. It's total. Imagínese. Esa cosa me quita planta. Como que fue Gasparín ahí, ¿verdad? Como que vengo de The Matrix. Ok, Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Sí. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José Miguel Acenón Peñate. Present. Juan Josué Morales Pérez. Present, teacher. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present, teacher. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisette Esquivel de Valte. Here. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, teacher, present. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Here. Good. Present. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Aquí está, ¿verdad? Ya la vi. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Volvió. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Yuri Lizette Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Blanco. Present. Good, perfect. Ahora sí, ¿verdad? See you tomorrow. Have a good night and rest very well. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye bye. See you. Bye bye. Winery. Good night. Gracias por todo. Bye. Feliz noche. Feliz noche. Have a good night. Enjoy your sleeping. Good night. Good night. Dios los bendiga a todos. Noches. Igual. Hello, Silvia. Hello, teacher. How are you? I'm tired. Yeah, I know that you are tired. Your job is very hard, right? Yes. Yeah, I remember that. But that's good that you have a job and also that you are learning English. Yes. So,
miro bien. Ok. Ahí está. So, quizá la primera pregunta es, ¿tiene alguna pregunta de algún tema? ¿Alguna clase que no haya venido, vio el video y no entendió algo? O cualquier pregunta de alguna cosa que hayamos visto o no hayamos visto, y usted tenga la pregunta, pues la podemos revisar. Quizás lo que me cuesta un poquito más es con, digamos, no me recuerdo cómo era, pero era así de, como indicaciones, así, por ejemplo, si lo que estábamos viendo ahora de, en los videos de resetear la impresora, algo así. No sé cómo se llama eso. El imperativo. Ajá, eso. Ok. Claro, ese es algo bastante sencillo. El verbo que puede ocupar es cualquiera. Cualquier verbo puede utilizar y es se utiliza para dar direcciones, para dar... órdenes, cosas por el estilo, ¿verdad? Y la diferencia entre esto y los otros tiempos, no es un tiempo entero, pero sí es algo importante, es en primer lugar que no lleva sujeto. Entonces, ese no lleva he, no lleva she, no lleva el nombre de la persona. Y simplemente dice la orden, dependiendo de cómo usted lo quiera decir, puede decir please al final. Por ejemplo, open the door. Open the door, please. Eso ya es un poco más polite. Close the window. Turn on the computer. Entonces, básicamente puede dar cualquier orden o cualquier request. También puede ser un request, ¿verdad? Give me some water. Ese sería un request. Otro podría ser... hand me the sugar, por ejemplo. Alcánzame el azúcar. Cosas por el estilo. Entonces, es... con cualquier verbo, cualquier situación que usted quiera pedir algo, solicitar algo o dar una orden. Y la diferencia más importante es esa, que no lleva un sujeto. La oración, usted la dice y dice el complemento, el verbo casi siempre va al principio. Usted puede decir, turn off the light, el verbo al principio. Close your door. Clean the bathroom, wash the dishes. Esa sería la parte. No sé si queda claro. Sí, sí, ya un poco más claro. Y okay. También en el caso, cuando se ocupa era Ken y May. En ese caso, o sea, ¿cómo voy a saber cuál de los dos ocupar? Si usted lo quiere hacer muy formal, va a ser May. Si usted lo quiere hacer informal, va a ser Ken. Ahora, la diferencia de los dos modals es que May es solo para pedir permiso. May I go to the restroom? May, siempre que diga May, está pidiendo permiso. ¿Puedo hacer esto? ¿Lo puedo hacer así? ¿Puedo traer esto? Cualquier cosa que quiera decir. Y cuando ocupa Ken, Ken es para pedir permiso, pero quizás lo más común es utilizarlo para una habilidad. O sea, cuando yo digo, I can play the guitar, I can drive a car, I can ride a motorbike. Está diciendo una habilidad. Usted puede hacer eso. O lo puede hacer también en negativo. Yo no puedo. I can't cook. I can't go tomorrow. Entonces, esa es la diferencia, que quien tiene como más de habilidad, pero se puede utilizar para hacer un request, una sugerencia para pedir algo, entonces, o para ofrecer algo. La diferencia entre May y Ken en este caso sería que May es formal y Ken es muy informal. Ah, ok. Y digamos en el caso que yo esté, digamos, escribiendo en inglés, es correcto, bueno, porque a mí me han indicado, ¿verdad?, de que cuando estoy escribiendo en inglés, o sea, no es muy correcto o se ve un poco feo, digamos, que yo escriba así en contracciones cuando son textos así formales, ¿verdad? Entonces, en este caso, aplicaría eso mismo cuando yo quisiera utilizar Ken o May.
Sí, aplica lo mismo ya sea en parte escrita o cuando usted va a decirlo. Entonces, si es algo formal, se recomienda usar may. Y si es algo informal, pues ya podría utilizar could. Can or could, de hecho, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que está diciendo. Ah, ok. Ok. ¿Tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? No, teacher. Ok, very good. Entonces, bueno, ya mañana terminamos. Y cualquier clase que no haya visto, recuerde que puede ver los videos. Voy a tratar de copiar el enlace de todos los videos y ponerlo ahí en el chat para que, pues, como se cierra la plataforma, ¿verdad? Entonces, al cerrarse, ya no se tiene acceso a los videos allí en la plataforma. Pero sí van a estar ahí en los links de YouTube. Entonces, usted solo le da clic al link de YouTube. Y, pues, tal vez tratar de practicar un poco en la vacación que vamos a tener, que creería yo que lo más probable va a ser de 2 semanas, porque hay una vacación del INSAFOR de la otra semana que no lo van a trabajar. Sería bien difícil, pues, que iniciáramos antes, pero si iniciamos antes, pues, a ver qué tal, ¿verdad? Ah, ok, chicha, está bien. Very good. ¿Alguna otra pregunta o duda antes de terminar? No, no, ninguna. Ok, Silvia, it was a pleasure. Have a wonderful night and see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye-bye.